Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Qué gusto de que estén con nosotros en un día más de este coloquio sobre jesuitas que pues ha estado tan interesante y donde grandes investigadores nos han hecho favor de compartirnos años y años de investigación, de trabajos en archivo, de búsqueda en fondos bibliográficos, sobre todo de una reflexión personal, ¿verdad? Que es cómo se van construyendo todos estos aportes a la investigación. Y pues que estamos muy agradecidos de que nos los compartan, porque bueno, también así vamos conociendo más de esta orden tan importante que existió en la Nueva España, en todo el mundo hispánico, que llegó a tantos lugares, ¿verdad?, del territorio, ¿no? Y que son la Compañía de Jesús. En esta ocasión estamos hablando de noviciados, de economía, y pues hoy tenemos pues la presencia de dos grandes investigadores que pues van a estar con nosotros en este día. Los dos, pues, importantísimos, académicos, ¿no? Cada uno en su tema, y pues ya se los presentaré pues más adelantito. Ahorita lo que quisiera comentarles es que nos da mucho gusto que estén con nosotros y también decirles que si quieren constancia de este coloquio como asistentes, por favor, en el tiempo que estemos transmitiendo, los días jueves, pueden ingresar ahí en el chat y ahí van a encontrar una liga. Ahí, por favor, pues tienen que anotarse. En este caso son cuatro sesiones, cuatro jueves. Pues entonces, en 13, con que cumplan con el 80% de asistencia, es decir, tres sesiones que incorporen sus datos, con mucho gusto se las estaremos enviando. Alrededor de 150 constancias se envían cada mes, y pues nos dará mucho gusto si a ustedes les interesa por temas académicos, curriculares, o por tener la constancia del programa académico de este seminario, pues nos dará mucho gusto enviársela. También comentarles, pues como ya desde el primer día se habló, pues este es un esfuerzo que hacemos, pues ya tenemos más de, ya vamos para 25 años de estarnos reuniendo todos los jueves de enero a diciembre, cada mes con un tema diferente, durante muchísimos años aquí en el Museo Nacional del Virreinato, que es donde surgió este proyecto. Y ahora, desde la pandemia, estamos en virtual y ya a partir ya de un seminario de estudios virreinales en el mundo hispánico, con la participación también de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Universidad Iberoamericana y la Universidad del Príncipe Eduardo de Canadá. Y pues ha sido muy, muy bonito, ¿verdad? También esta etapa virtual, porque pues llegamos, sentimos que llegamos a más personas, incluso quedan grabadas las ponencias tan importantes, pues para la posteridad, ¿verdad? Para, nos han comentado de algunos lugares que incluso para clases de alumnos las han servido, y pues eso nos da mucho gusto. El programa académico ha sido siempre y seguirá siendo gratuito, y pues solamente les agradecemos que si les interesa, pues sigan participando en él, ¿verdad? Que sigan estando con nosotros. Y a las 12:30, como siempre, tenemos un, nos interesa mucho, mucho poder tener comunicación con ustedes. Entonces tenemos un espacio para que, por favor, comentarios, preguntas a estos investigadores que el día de hoy tenemos, pues por favor nos las hagan llegar por el chat y con mucho gusto nosotros se los planteamos a los ponentes. Miren, nuestra primera ponente, pues es una doctora muy joven, es una doctora que pues ha hecho estudios muy interesantes sobre un tema que de pronto pues llama la atención, los esclavos y los jesuitas, ¿sí? Obviamente hoy por hoy pues hay otra mentalidad, otra forma de ver las cosas, pero recuerden que siempre la historia hay que intentar, que luego es la parte más compleja, pero de situarla en tiempo y en espacio. Tratar de entender cómo sucedieron las cuestiones, más allá de desde nuestros tiempos actuales, cómo las vemos, si nos parecen correctas o incorrectas. Pero así sucede la historia, hay muchos episodios, y lo más importante es ver qué mecanismos, qué resortes, ¿verdad?, se dieron para que estos temas, para que estas situaciones se dieran y tratarlas de entenderlas en su contexto histórico y cultural. Y creo que por eso va a ser muy interesante la exposición de nuestra primera ponente, que es la doctora Julieta Pineda Altillo. Ella pertenece al Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y nos va a hablar sobre la esclavonía
de las haciendas jesuitas novohispanas. Les comento brevemente su currículum, que es muy amplio, pero una breve semblanza. Pues ella estudió la carrera de historia por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es maestra y doctora en historia por el Colegio de Michoacán y actualmente postdoctorante CONACYT en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México por el proyecto de Herederos de Canaán a Negros y Mulatos Catequistas, aproximaciones a la relación entre iglesia, religión y personas de origen africano en Nueva España. Las investigaciones que ella ha desarrollado las ha dedicado al análisis de la relación entre iglesia, religión y esclavitud a través del estudio del vínculo de las poblaciones de origen africano esclavizadas y la orden religiosa de la Compañía de Jesús durante los siglos XVI al XVIII en México, de las cuales ha publicado artículos, ha dictado conferencias y ponencias. Y bueno, pues sin más, pues dejamos a esta importante académica con nosotros, a la doctora Julieta Pineda Altillo, y pues agradecerle nuevamente que esté con nosotros. Adelante. Muchas gracias por participar. Hola, ¿qué Gracias. tal? Buenos días. Bueno, primero agradecerles a todos su presencia, agradecerle a la doctora Alma Montero y al doctor Robert Jackson por la coordinación e invitación a este interesante coloquio. Y bueno, pues para mi presentación, lo que les quiero compartir, les voy a compartir una pequeña presentación que preparé para acompañar, bueno, la ponencia. Bien, he dividido la presentación en tres momentos. Para intentar responder algunas preguntas, algunas interrogantes que considero pueden ser de su interés en torno al tema y acorde al coloquio que nos convoca y pues que pueda suscitar un diálogo entre los que estamos aquí presentes, ¿no? Tres preguntas: jesuitas propietarios de esclavos. La segunda, ¿cuál fue la política de adquisición y manutención de sus esclavos? Y por último, ¿cuál fue el valor de estas personas, hombres y mujeres esclavizados? En primer lugar, jesuitas propietarios de esclavos. Es importante, como ya mencionaba la doctora Alma Montero, contextualizar, entender una época para entender esta problemática. Primero, algunos elementos, solo les diré algunos elementos que nos ayuden a responder a esta pregunta. Y la primera es que la esclavitud, como sabemos, es una institución muy antigua, con presencia en las sociedades europeas, africanas, americanas, asiáticas, desde antes de los procesos de conquista y colonización de América. Para ir siendo más precisos. Sin embargo, en la época moderna adquiere características particulares y justamente en este contexto de conquista y colonización americana se prohíbe tempranamente la esclavitud de los indígenas y en su lugar, pues, la esclavitud de los africanos adquiere mayor importancia por sus dimensiones numéricas y consecuencias a lo largo del llamado periodo colonial. En este sentido, nos preguntamos qué papel jugó la Iglesia Católica al respecto. Bueno, pues la Iglesia Católica avaló el comercio, la trata negrera, como se le ha denominado, y la esclavitud de estas personas. Condenando la institución hasta pues las primeras décadas del siglo XIX, sin que por ello pues no hubiera voces u otras expresiones que no estuvieran de acuerdo en que se sometiera a otra persona, a otro ser humano, por cuestiones de origen, de religión, etcétera, dentro de la misma Iglesia Católica.
Así pues, esclavizar era una práctica casi que generalmente aceptada y practicada por las sociedades y corporaciones de antiguo régimen. Entre ellos, pues tenemos a las instituciones religiosas. En la Nueva España, como en otros espacios, arzobispos, obispos, y demás miembros del clero secular y del clero regular, fueron importantes propietarios de esclavos. Cuando los jesuitas decidieron adquirir y administrar por ellos mismos haciendas, poco después de su llegada al puerto de Veracruz, es decir, por ahí de 1572, casi automáticamente también se convirtieron en dueños de esclavos. Por ejemplo, allá por 1576, que es cuando se compra la famosa hacienda de Santa Lucía, además de adquirir los terrenos, el ganado, las herramientas, los instrumentos de trabajo, también se incluyó en la compra, pues, a 8 esclavos negros enfrenados. ¿Qué quiere decir esto? Que traían grilletes. Eran 6 varones adultos, una mujer y su hijo mulato. En adelante, los jesuitas novohispanos, al igual que de otras latitudes, fueron dueños de centenares de esclavos hasta su expulsión en 1767. Ahora bien, hablar sobre los esclavos de los jesuitas en la Nueva España, decir que no es nada nuevo. No es nada nuevo porque ahí tenemos los estudios de caso que se han realizado desde la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, que estudiaron la hacienda colonial y se especificaron en la hacienda jesuita. Tenemos los trabajos de Germán Conrad sobre Santa Lucía, de James Denson Reilly, que hablaba sobre las haciendas del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, Gisela von Wobeser, entre otros. Y por otro lado, también tenemos las investigaciones de Nicolás Kushner, de Germán Colmenares, de quien ya se ha hablado en este coloquio, que también estudiaron la hacienda de los jesuitas en el Nuevo Reino de Granada y en el Perú. Y pues más recientemente tenemos, bueno, relativamente tenemos los trabajos de Jorge Troisi Melean y Marcia Mantino, que lo han hecho para Argentina y para Brasil, analizando la esclavonía de los jesuitas desde estas latitudes. Así que ya se ha dicho bastante, aunque considero yo no lo suficiente como para acabar de comprender esta relación compleja y particularmente para el caso de Nueva España. Bien, ¿cuál fue la política de adquisición y manutención de sus esclavos? Bueno, por fortuna, los colegas que ya me han antecedido en este coloquio y el doctor Jackson seguramente ahondará más sobre el desarrollo de la economía colonial jesuita en Nueva España y en otros espacios de la América Hispana. A mí me permite pues centrarme en un elemento importante de esa maquinaria económica que son la esclavonía. ¿Y qué se entiende por esclavonía? Pues es un término de la época que encontramos en los documentos de la Compañía de Jesús para hacer referencia al conjunto, al grupo de esclavos que les pertenecía, pero que se fue yendo en desuso a partir del siglo XVIII. Y pues hablando de documentación, que es lo que sustenta la investigación que he venido realizando y que les quiero platicar un poco sobre ella, he encontrado a aquellas mujeres y hombres esclavizados por los jesuitas, en su mayoría en la propia documentación de la Compañía de Jesús, en inventarios de colegio y haciendas, en memorias de esclavos, correspondencias, cartas de compraventa, entre otra documentación notarial. Encontramos que los jesuitas los tuvieron, acá tenemos un mapa del siglo XVIII,
que representa, bueno, tal vez ustedes no lo lleguen a ver claramente porque está muy pequeñito, pero todas las instituciones de los jesuitas a lo largo y ancho del virreinato, ¿no? Y en la mayoría de sus residencias, de sus colegios, noviciados y demás instituciones educativas y también misionales, encontramos esclavos de la compañía, pero en su mayoría en sus haciendas o unidades productivas, es decir, en un medio rural, que se encontraban en la mayoría de los espacios del virreinato y de la provincia jesuita novohispana. Aunque sería importante continuar estas investigaciones para cada caso y también pues en los que todavía no han sido explorados. Bien, ¿cuál fue la política de adquisición? Bueno, desde finales del siglo XVI hasta 1767, que es cuando ocurre el gran evento de la expulsión, pues los adquirieron por cinco vías, básicamente. En primer lugar, tenemos la compra. En segundo lugar, el trueque, la donación, la herencia y la reproducción natural. La principal vía de adquisición, sin lugar a dudas, fue la compra. La segunda fue a mi parecer, la reproducción natural. ¿Esto qué quiere decir? Pues esclavos que nacían de las esclavas en sus propiedades de la compañía. Posteriormente, pues tenemos el trueque, la donación y la herencia. Una compra de esclavo podía incluir una sola pieza de indias, como también se hacía referencia a los esclavizados en la época, hasta una decena de ellos. Las transacciones, las compras que se hicieron, las compras individuales, donde solo se compraba un esclavo, siempre fueron las más recurrentes, involucraron la mayoría de los esclavos que se compraron. Y las compras grupales, que iban de 20, 30 o hasta 60 esclavos, fueron menos comunes, pero que llegaron a ser estos religiosos. Pues aquí quiero que lo tengan muy presente, los jesuitas eran de las pocas personas e institutos que podían erogar, hacer el gasto por tantos esclavos en una sola compra, ya fuera que ésta se pagara al contado o en pagos, y ahí nos habla un poco de la importancia económica de la Compañía de Jesús, porque un esclavo, como veremos más adelante, no era nada barato. Bueno, acá les presento una gráfica que podemos ver la cantidad de compras y de esclavos que compraron los jesuitas desde 1575 hasta 1735, por cada quinquenio. Por supuesto, lo que nos debería llamar la atención son los picos más altos de esta gráfica. Lo que encontramos primero es el pico de 1600 a 1630, que corresponde con parte del periodo de la unión de las dos coronas, la de Castilla y la de Portugal, y con ella la introducción más o menos constante de esclavos africanos y asiáticos por parte de los asentistas portugueses a las Indias Occidentales. Y con un periodo también coincide de expansión de los jesuitas con el establecimiento y adquisición de nuevos colegios y de hacienda a causa de las donaciones que iban adquiriendo y también aparentemente la prosperidad de estas actividades económicas. Sin duda fue la etapa que más esclavos se compraron. Por otra parte, o en un segundo lugar, tenemos un par de picos que llaman la atención. Son de 1661 y a 1665 y el otro de 1680 a 1685, que nos indican que el comercio de esclavos no se detuvo,
con el fin del monopolio portugués y que en cambio continuó por la vía del contrabando y también de forma legal con la otorgación de nuevos asientos para el comercio de esclavos. Ahora, para el siglo XVIII, con los jesuitas y otros propietarios de esclavos siguieron, continuaron comprando, aunque en cantidades considerablemente menores a las anteriores. ¿A qué causa? Pues principalmente a la recuperación de la población indígena y al aumento de población de origen africano que ya era libre, lo que fue haciendo cada vez menos redituable la compra e incluso el uso de mano de obra esclava. Y aquí habría que agregar la reproducción de esclavos criollos nacidos en las mismas haciendas jesuitas. Aunque el número de fundaciones, de colegios y de noviciados y adquisición de haciendas siempre fue en ascenso, ¿no? Fue una constante dentro de la compañía. ¿Cuál era la dinámica de compra de esclavos o de cualquier otra transacción? Bueno, aquí les presento un diagrama. La provincia, que estaba bajo la figura del provincial o del procurador provincial, era quien algunas veces se encargaba de realizar las compras, sobre todo las compras grandes de 30 hasta más esclavos, y los repartía a ciertos colegios y haciendas. Otras veces, que era como lo más recurrente, era el propio colegio a través del rector o del procurador del colegio quien realizaba las compras y después las repartía a las haciendas de ese colegio o de esa institución jesuita. Y bueno, también las repartía y veremos más adelante, pues que también las congregaciones marianas de la compañía compraron pues esclavizados, ¿no? Y bueno, también acá recordar que cada colegio gozaba de una independencia económica, por lo cual vemos que entre colegios se intercambiaban o se vendían esclavos de sus respectivas haciendas. En una muestra más o menos de 735 esclavizados adquiridos por los jesuitas, identifiqué a tres instituciones, 13 unidades productivas y tres congregaciones a donde eran destinados los esclavizados. Y tenemos, pues, en primer lugar al Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, donde compraron haciendas para el ingenio de Xochimanca, Chicomocelo, Chalmolonga, Jesús del Monte, Santa Lucía y bueno, algunas congregaciones marianas. Tenemos a la Casa Profesa, que no tenía hacienda, para el noviciado de Santana, que al igual que el Colegio de San Andrés, estaban en la Ciudad de México, pero tenían un ingenio donde eran destinados estos esclavos en San Esteban Tiripitío, en lo que ahora es Michoacán, San Nicolás, en Oaxaca, y también pues el Colegio de Tepoztlán para su hacienda de Jalpa. Estas haciendas eran, pues como algunas ya mencioné, ingenios y trapiches azucareros, y también tenemos, pues como en el caso, por ejemplo, de Jalpa, haciendas ganaderas y agrícolas, pero pues también tenían astilleros, carboneras, curtidoras, etcétera, y un sinfín de actividades que se realizaban en ellas donde también eran destinados los esclavizados. Para Puebla de Los Ángeles, pues los tres institutos de este conjunto jesuita que tenían ahí también adquirieron esclavizados y en la Casa de Durango o de Guadiana, el Colegio de Zacatecas, aunque no menciona para qué hacienda específica de este colegio zacatecano,
que después de la Ciudad de México fue el segundo, del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, fue el segundo colegio que adquirió más esclavos, el Colegio de Guadalajara para sus haciendas de Toluquilla y Santa Catalina, el Colegio de Veracruz para esta congregación y algunos dirigidos a la estancia de Nuestra Señora de Loreto, que todavía no ubico de a qué colegio o instituto pertenecía. Acá también a su derecha o izquierda tenemos la representación gráfica de Melchor. Melchor fue un esclavo del Colegio de Zacatecas, fue un mulato joven de 22 años, quien se dice en la carta de compraventa que tenía un letrero en el rostro que decía ser de los padres de la compañía de Jesús. Estos esclavos cerrados en alguna parte de su cuerpo regularmente fueron los recién introducidos de algún reino africano. Pudieron tener este calimbo o esta marca de fuego con el nombre del asentista, del factor, del mercader de esclavos o del amo de quien eran pues propietarios, y en algunos casos incluso de todas estas personas juntas. Bueno, como ya mencionaron mis colegas que me precedieron, en el caso de la hacienda de Calera de Tango, una hacienda que con el tiempo diversificó su producción en el reino de Chiloé, o en las haciendas neogranadinas, o en las haciendas del Bajío que pertenecían a las misiones de California, todos tuvieron esclavos, de uno hasta un número infinito, ¿no? Infinito en el sentido que podían 10, 20, etc. Como mencionaron, pues ellos, estas unidades tuvieron esclavos, sin embargo, y a través del estudio que realicé, fue en los ingenios y trapiches donde más tuvieron esclavos, ya que en estos espacios se prohibió el repartimiento de indígenas en un primer momento, después su uso en la fábrica, también se prohibió el uso de indígenas bajo, no solo por el repartimiento, sino para otras formas de trabajo en la fábrica del ingenio donde se procesaba la caña de azúcar porque era peligroso. Y bueno, pues de ahí a que la mayoría fueran esclavos o fueran la mano de obra permanente tanto en las haciendas ganaderas o agrícolas y en los ingenios azucareros. Aquí les muestro un mapa que donde se menciona, pues, se señala alguno de los principales ingenios que tuvieron los jesuitas en España del siglo XVI al XVII por obispados. En el obispado de Guadalajara tenemos al de Santa Catarina Mártir de Guimaras, el trapiche de Peribán en el obispado de Valladolid junto al ingenio de San Esteban Tiripitío. Y pues los más, donde hubo más fue en el centro, en el arzobispado de México, que tenemos los valles de las Amilpas, de Xochimancas, Chicomocelo, San Francisco Coatepec, y por lo que hoy es el Estado de México, Chalmolonga, y más abajo tenemos el ingenio de San Nicolás entre frontera del Obispado de Puebla y el Obispado de Antequera, ¿no? Estos ingenios tenían población esclava de más o menos entre 300 hombres y mujeres, hasta más de 300 esclavos, identificando, por ejemplo, para el ingenio de Chalmolonga, pero algunos tenían menos, como el de Peribán, que era un trapiche relativamente pequeño y tenía una comunidad esclava de 40. Entonces, esto era relativo con
igual con el transcurso del tiempo, porque va a depender de la del sustento económico del colegio al que pertenecían, de la propia hacienda, del sistema económico en general del virreinato y del imperio, ¿no? Ya, pues, más profundamente. Bien, ¿cuál fue el valor de los esclavos? Algunos factores que determinaron su precio, pues fue que fueran hombres o mujeres, se compraron de distintos sectores etarios, es decir, desde niños, recién nacidos, niños, jóvenes, personas ya adultas, incluso no solo compraron, ya ellos mantuvieron a esclavos ya en lo que ahora pues denominamos de la tercera edad. También pues el origen, si eran bozales, es decir, si eran traídos directamente de alguna parte del África, para el caso de Nueva España, del centro occidente del África, o también del oriente del continente africano, sobre todo los esclavos que son no, denominados mozambiques o de esta parte de la llamada India de Portugal, y también va a depender su precio por si tenían alguna especialidad en algún trabajo y también si tenían alguna tacha o enfermedad o vicio, dicen las cartas de compraventa, ¿no? Por ejemplo, el valor de los hombres siempre fue, bueno, en la muestra en el análisis de la muestra que yo hice, siempre fue mayor al de las mujeres. Por una mujer de 20 años, en 1576, se pagó 220 pesos de oro común, y por un hombre de la misma edad, en 1595, se pagaron 310 pesos de oro común. En cuanto al origen, el precio de los bozales y criollos no difirió mucho, y dependió del periodo. Dependiendo del periodo, uno fue más costoso que el otro. Por ejemplo, en el año de 1635, un bozal de 25 años, más o menos la edad de Melchor, de quien es una pequeña representación, fue comprado en 450. Estos jóvenes eran los más adquiridos porque, pues obviamente, al ser esclavizados se esperaba de ellos y se explotaba de ellos la fuerza física el mayor tiempo posible. Y por eso se compraban en una edad en que tenían pues una fuerza física que les ayudara a asistir en determinadas actividades. Bueno, estos esclavos es un precio elevado, 450, y un criollo de la misma edad en 460. O sea, no difirió mucho si tomamos en cuenta el origen de estas personas. Y después tenemos, bueno, les doy otro ejemplo. Más tarde, es decir, en 1645, un bozal mozambique de esta llamada India de Portugal, de 25 años, costó 365. Y en 1649, un criollo de igual edad, de 25 años, costó también 400 pesos. Por otro lado, están los esclavos llamados chinos, que fueron más baratos. Los chinos regularmente eran asiáticos, que entraban por el comercio por Acapulco, vía el Galeón de Manila, que también fueron adquiridos por los jesuitas. Y estos chinos, pues, fueron más baratos. Su precio durante la primera mitad del siglo XVII oscilaba desde los 55 pesos por un esclavo de 12 años hasta 320 pesos entre 25 y 26 años. Mientras tanto, en ese mismo periodo, un esclavo ladino era que ya tenía pues cierto conocimiento de la cultura
hispánica en cuanto al lenguaje, religión, cultura, etc. Un ladino de 14 años se compró en 290 pesos y una esclava entre bozal y ladina de 24 años, 410 pesos. Pero su precio pues se elevaba. Por ejemplo, un esclavo que era maestro en la fabricación del azúcar, pues llegó a costar hasta 1.000 pesos. Y no se hable de los esclavos que tenían pues ya un oficio que si bien no era legalizado, pues tenían estos conocimientos, valían hasta 1.500 pesos. Porque la esclavonía no solo se la tenían en estas haciendas, sino también en los colegios, en las ciudades, en los noviciados, los tenían pues para estas actividades domésticas donde podía entrar infinidad de quehaceres, ¿no? Desde asistir en la cocina hasta ayudar en los oficios divinos de las sacristías e iglesias, ¿no? La diferencia de los precios se dio por el sexo. Hay que tomar en cuenta que el número de esclavas fue mínimo, pero los jesuitas siempre procuraron tener pues un equilibrio de géneros para justamente llegar a la reproducción natural de los mismos. El precio también tuvo que ver con la edad, con el origen y si este esclavo tenía pues habilidades específicas, así como cómo se estaba dando en determinado momento el comercio de esclavos. Bueno, para su manutención, en términos legales, bueno, se le tenía que dar al esclavizado bu un buen trato, procurarle un buen trato, una alimentación que les ayudara pues a tener pues la vitamina para hacer sus quehaceres, cualquiera que estos fueran, una vestimenta, una vivienda. Los jesuitas nos hablan en las haciendas de estos llamados reales de esclavos, donde eran pues un espacio destinado y bardeado con un solo acceso, donde adentro tenían las casas o los cuartos donde vivían las familias de esclavos o solteros o viudos, etcétera. También se les asistía a la salud física, sobre todo en estas tareas donde ocurrían accidentes continuamente, pues deberían tener los jesuitas, pues deberían de asistir a sus esclavos en ese sentido, y la salud espiritual, que era una procuración religiosa de administración de sacramentos, de enseñanza de la doctrina, y también pues la situación de conducta moral de sus esclavos, estar pues vigilándolos. Y también pues tenían acceso a ciertos incentivos o estímulos que tenían, sobre todo los esclavizados más calificados, como el maestro que trabajaba en la casa de calderas, en la fábrica del ingenio, etc. Bueno, pero todo esto es lo que se debería hacer, aunque fue relativo, ¿no? En general, las relaciones entre amo, cualquiera que éste fuera, y esclavo siempre fueron complejas. Y con los jesuitas, pues obviamente no fue la excepción, ¿no? Las relaciones entre los hermanos o padres coadjutores, que eran los que se encontraban, eran los administradores de las haciendas y los esclavizados, no estuvo exenta de tensiones, de conflictos y de negociaciones que, bueno, bastaría otra ponencia para más o menos explicar algunos casos en los que esto se puede ver reflejado, ¿no? Y bueno, para ya ir finalizando, espero que en lo poco que les compartí, ustedes pudieran darse cuenta de que un esclavo era al final del día una inversión y del cual se tenía que sacar el mayor provecho posible. Una pérdida a través de la muerte de alguno de ellos, de la huida de alguno de ellos o ellas, de la enfermedad de alguno de ellas,
desestabilizaba la producción y el rendimiento, sobre todo de los trapiches e ingenios, que como hemos visto, pues parte importante de la inversión eran los esclavos, ¿no? La cantidad de compra de ellos tuvo que ver con varios factores, entre ellos la situación del comercio negrero, la disponibilidad de mano de obra libre, la productividad de la hacienda y la situación económica del colegio y de la hacienda donde eran destinados. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con los esclavos después de la expulsión? Pues al igual que las demás propiedades de los religiosos, fueron destinados a la Junta de Temporalidades para su administración y algunos desde ahí fueron vendidos a otros dueños. Y así que pasó, lo que pasó fue que se separaron estas familias, porque una de las características importantes de esto, de esta esclavonía, de esta comunidad esclava de los jesuitas, fue la integración de familias. Entonces, con la expulsión, pues fueron separados tras la venta de algunos de sus miembros. Y pues, no solo hablando de las familias, sino el conjunto de la esclavonía, de la comunidad, que estaba más o menos amalgamada por la orden de San Ignacio, con este evento coyuntural, pues fueron dispersos. Conocemos no solo en Nueva España, sino en otros territorios de la América, pues hubo levantamientos que también es preciso seguir estudiándolos para conocer las causas y efectos más de fondo, pero bueno, esto ocurrió. Y terminar diciendo que es que, pues que existen, hay que seguir indagando al respecto porque fueron parte importante del desarrollo económico jesuita de la época, y no solo en términos productivos, sino también pues su aportación a la sociedad novohispana y a la cultura novohispana. Y pues muchas gracias por su atención. Al contrario, maestra Julieta Pineda, muchas gracias a ti por esta presentación tan interesante. Yo no sé ustedes, pero yo creo que aquí hay muchos comentarios, muchas dudas que podremos pues aprovechar que está aquí con nosotros ella para preguntarle. Miren, ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia con el doctor Robert Jackson. Él es un investigador también muy, muy importante y pues él ha estado pues ya coordinando desde su inicio estos coloquios que hemos tenido, jesuitas, entre él y su servidora, pues hemos estado impulsando estos coloquios jesuitas y pues realmente los trabajos de Robert Jackson son muy importantes en torno sobre todo a los bienes de los colegios, el tema de las epidemias en estos espacios. Bueno, tienen varias líneas de investigación. Con nosotros el día de hoy nos va a hablar sobre hacienda, ranchos y casas, los bienes de los colegios jesuitas, y pues lo oiremos con mucha atención. Antes de eso, pues les comento pues muy brevemente algo de la historia de este investigador que nos acompaña el día de hoy. El doctor Robert Jackson, pues él nace en Alameda, California, y él pues obtiene su licenciatura con una especialidad en historia en la Universidad de California de Santa Cruz. Y después de la licenciatura, pues él empieza con un interés muy fuerte sobre América Latina, porque tanto su maestría como doctorado los hace en torno a estos temas. La maestría, que la obtiene en 1982, es por la Universidad de Arizona y justo con la especialidad ya en América Latina. Y también su doctorado en la Universidad de California de Berkeley, unos años después, con una especialidad también en historia de América Latina, donde pues él estudia con Alperin Donkin, ¿no? Que ustedes pues lo ubican, es uno de los grandes, grandes investigadores, ¿no? Que tenemos para esta área. Y eso ocurre en 1988. Él ha publicado 27 libros, más de 70 artículos, capítulos en libros sobre diferentes temas como el liberalismo del siglo XIX, el sistema de castas,
la demografía histórica y evangelización. Y también uno de sus grandes temas, que como les digo, acá nos ha compartido muchas veces estas investigaciones tan interesantes sobre misiones jesuitas. Y bueno, él también pues ha sido profesor y reside en México desde hace muchos años. También debo comentarles que él es un gran fotógrafo, ¿no? Tiene un, pues ahora justamente acá en el Museo Nacional del Virreinato se está haciendo una catalogación en torno a cientos, miles de fotografías que él a lo largo de todos sus recorridos por diferentes espacios de México ha realizado, y creo que es un fondo sumamente importante también en este ámbito, ¿no? De la fotografía. Y pues sin más, pues le doy la palabra al doctor Robert Jackson, agradeciendo que esté hoy con nosotros. Muchas gracias, Robert. Adelante. Gracias. Buenos días a todos. Voy a abrir mi PowerPoint a ver si no hay problemas. ¿Ahí se ve bien? Sí, doctor, lo vemos bien. Ok, muy bien. Entonces, brevemente, lo que voy a presentar hoy es en parte un proyecto más profundo. Un estudio prosopográfico, quiere decir biografía colectiva de los jesuitas en la provincia de Nueva España al momento de la expulsión en 1767. Entonces, con este proyecto estoy investigando el origen de los jesuitas y qué pasó con ellos después de la expulsión. Y un parte del proyecto es documentar la organización de la provincia de Nueva España en 1767. Y eso incluye no solamente México, sino también el colegio en Guatemala y también un colegio y una residencia ubicada en Cuba. Entonces, voy a estar hablando sobre los bienes, pero también voy a estar comentando sobre el patrimonio arquitectónico de los jesuitas, principalmente en México. Porque a pesar de más de 250 años después de su expulsión, queda mucho de los conjuntos de los colegios urbanos y las haciendas. Entonces vamos a estar viendo eso. Bueno, las fuentes de ingreso de los jesuitas, censos, y el censo fue como un tipo, puede haber sido dos cosas, el reconocimiento de una deuda puesto sobre una propiedad de un particular o un tipo de préstamo. Misas, personas podían pagar para tener misas para difuntos, etc. Propiedades urbanas. Y muchos de los estudios que han hecho sobre los bienes de los jesuitas en México han enfocado en las propiedades rurales, pero también tenían propiedades urbanas. Y finalmente, las propiedades rurales. Lo que voy a hacer es dar varios estudios de caso y hablar sobre varias de las haciendas que existen todavía. Bueno, primero, los conjuntos en la Ciudad de México quieren cinco: el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, el Colegio de San Gregorio, el Colegio de San Ildefonso, la Casa Profesa y también el Colegio de San Andrés, que fue ubicado donde está hoy en día el Museo Nacional del Arte. Ese es un Google Map que muestra aquí el conjunto principal del Colegio Máximo. Aquí hay restos arquitectónicos. El Mercado Alvelado Rodríguez, donde hay restos arquitectónicos. El Teatro del Pueblo, donde hay restos arquitectónicos. Y todo esto fue una sola manzana urbana que ocupaba dos colegios, el Colegio Máximo de San Gregorio. Esa es la iglesia de Loreto que fue construida después de la expulsión de los jesuitas. Había ahí, en ese mismo lugar, la iglesia de San Gregorio, pero fue demolida después de la expulsión. Y aquí está el Colegio de San Ildefonso. Pero el Colegio Máximo, ese es uno de los dibujos de Ignaz Tours, que fue un misionero checo que estaba en California. Y esta es su representación de la iglesia de San Pedro y San Pablo. Esa es la iglesia y el Colegio Máximo hoy en día. Esos son los patios principales.
y son hoy en día oficinas y centros de restauración del INBA, Instituto Nacional de Bellas Artes. Esas son imágenes de la iglesia donde fue proclamado Agustín Iturbide como emperador y fue la sede del Congreso que organizó el nuevo gobierno de México después de la independencia. Esas son imágenes de lo que queda del Colegio San Gregorio. Aquí igual, este es el mercado Abelardo Rodríguez y estas son construcciones jesuitas. Este está dentro del mercado. Aquí hay arcos y elementos arquitectónicos del colegio jesuita. Igual que acá. Este es el Teatro del Pueblo, que murales, pero todos estos son elementos arquitectónicos. Bueno, las haciendas, el conjunto de Santa Lucía. Hoy en día, el casco de la hacienda de Santa Lucía es el centro de convenciones del nuevo aeropuerto AIFA, que está ubicado al otro lado del mundo, aquí por Zumpango. Otras haciendas del Colegio Máximo San José del Chalco. Existe el monte que perteneció a San Gregorio. Y los conjuntos que están aquí, Chico Mostelli y Coatepec, que están en Morelos, Almolonga, que está ubicado en el Estado de México. Y vamos a verlos. Este es un Google Map de Chico Mostelli y todavía hay ruinas del conjunto jesuita. Aquí están, por ejemplo, las ruinas de la capilla. En el siglo XVI y XVII producía azúcar. En el siglo XVIII empezaron a producir trigo. Estas son fotos de las ruinas de Chico Mostelli, de la capilla y diferentes conjuntos. Esta es la hacienda Coatepec, que está ubicada más o menos cerca a Chico Mostelli en Morelos. Aquí están los restos de la hacienda jesuita. Aquí está la capilla y el resto del conjunto está en mal estado de conservación. Ok. Pero este fue el Colegio Máximo, el Colegio Universidad de San Francisco Javier de Pozotlán. Ups. Pues aquí está la iglesia de San Francisco Javier, el retablo mayor y un parte, uno de los patios. Los arcos de sitio, que eso fue un acueducto construido para proveer agua. Y ese es un mural que está ubicado en la entrada al jardín atrás del colegio noviciado. Y esto es una representación del acueducto y de la vida rural. Por ejemplo, aquí están moliendo trigo. Aquí está en el conjunto del colegio noviciado donde llegaba el agua y ese es un pozo para guardar el agua. Y ese es un plano. Los dos de las haciendas que perteneció al colegio noviciado, San Juan Bautista y Casablanca. He dedicado mucho tiempo al estudio de los colegios jesuitas en Puebla y en el proyecto de mi estudio de los jesuitas tengo un capítulo sobre el proceso de la expulsión de los jesuitas de Puebla. Igual que en la Ciudad de México, hubo cinco colegios jesuitas en Puebla, que era el Espíritu Santo, San Jerónimo, San Ildefonso, San Ignacio y San Francisco Javier. Cada uno tenía diferentes funciones, digamos, en el plan urbano educativo de los jesuitas en Puebla. Este es un plano de Puebla en 1717, 1754, que está muy detallado, y otro de mil, cerca, más o menos de 1760. Y uso esos mapas para mostrar la ubicación de los colegios y su configuración antes de la expulsión de los jesuitas. Bueno, año de establecimiento, San Jerónimo Seminario primero, Espíritu Santo, San Ildefonso, San Ignacio, que fue un convictorio, quiere decir, los estudiantes de San Ildefonso vivían en San Ignacio. Y San Francisco Javier, que
Ahí entrenaba a los misioneros en idiomas indígenas. Vamos a ver. Ese es en parte de planes del año 1754. Y aquí está el Colegio del Espíritu Santo. Y aquí está San Jerónimo, que está separado por un pequeño callejón. Ese es el plano de cerca de 1760, igual el Colegio del Espíritu Santo y San Jerónimo. Esos son dos planos del siglo XVII que están en la Biblioteca Nacional de Francia, del conjunto del Espíritu Santo en su primera configuración. Y la iglesia de San, de Espíritu Santo, perdón, Espíritu Santo, no San Ildefonso. Y la iglesia de Espíritu Santo fue reconstruido y fue terminado como en febrero de 1767, como 4 meses antes de la expulsión de los jesuitas. Aquí está un Google Map del conjunto, que hoy en la iglesia es una parroquia, pero lo que fue colegio pertenece a la BUAP, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y aquí está San Jerónimo, el otro colegio. Y estos son los mejores ejemplos de la arquitectura jesuita en México. Aquí está el Colegio del Espíritu Santo, la iglesia. Y toda la iglesia y los elementos de diseño de la fachada fueron terminados solamente meses antes de la expulsión. Ese es el interior de la iglesia y la sacristía, que todavía conserva mucho del arte y arquitectura barroco. Y ese es un plano de la iglesia de tres naves. Y aquí está la sacristía. El primer patio, el segundo patio y el tercer patio. En el tercer patio fue la Casa de los Ejercicios, que fue una institución urbana muy importante, que la gente del pueblo podía venir acá a estudiar los ejercicios ignacianos. Y también podían traer su lonche o en algunos casos servían comida. Y ese es uno de los, digamos, las joyas barrocas de Puebla, que es fue la capilla doméstica en el Colegio del Espíritu Santo. Hoy en día se llama Salón Barroco. Y la universidad lo usa para eventos especiales. Ese es el Colegio San Jerónimo, que consiste solamente de este patio. Ahora aquí está San Ildefonso y San Ignacio. Ese es San Ildefonso, ese es San Ignacio. Un caso muy curioso porque antes de establecer el colegio existía una iglesia. Y establecieron el colegio y construyeron los jesuitas a una iglesia a un lado de la iglesia que ya existió. Aquí está de nuevo San Ildefonso y San Ignacio. Ese es un plano contemporáneo del colegio de San Ildefonso. Aquí está el Google Map de San Ildefonso. Está ocupada, aquí están las dos iglesias. Es una nueva universidad para entrenar a doctores y enfermeras. Una preparatoria público y oficinas del gobierno. Y aquí está San Ignacio, que jamás he visto abierto. Este es San Ildefonso. Esta es la iglesia. Aquí al lado es la otra iglesia. El patio principal. Ese es un patio que hoy en día es la prepa, otro patio. Este es el Colegio de San Ignacio, muy bien conservado y una fotografía histórica de su patio principal. Y finalmente San Francisco Javier, que fue establecido en los afueras de la ciudad. Y este es el mapa de cerca de 1760, mostrando el colegio. El Google Map, en el siglo XIX, en parte del conjunto sirvió como hospital militar y después construyeron aquí este cárcel. Lo que existe hoy en día es la iglesia
Y Primer Patio, que es un museo dedicado a la Fuerza de Aire Militar de México. Y aquí a un lado, esto fue ya en las afueras de la ciudad. Esta es la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta es la fachada de la iglesia y la iglesia. Aquí está un tanque jesuita y esta es la fachada del colegio. Y ese es el patio que está dedicado a la historia militar de México. Bueno, ese es un cuadro que he elaborado de las propiedades de los cinco colegios en Puebla. El colegio que tenía más fue el Espíritu Santo, que tenía esto, Hacienda San Jerónimo en Tepeaca, Ozumba, Tepeaca, San Juan, Tlaxcala, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso pertenecía a Espíritu Santo. Esos son ranchos. Pero como comenté, también tenía casas. Y Espíritu Santo tenía casa en la Plaza de San Roque. San Roque fue un hospital para el demente que está ubicado atrás del Colegio del Espíritu Santo. San Ildefonso tenía varias haciendas, Alfonsina, que está en Atlixco, por ejemplo, varios ranchos. Tenía una casa y molino en la ciudad de Puebla y cinco casas en el conjunto del colegio. Voy a hablar sobre ellas en un minuto. Y dos casas, otras casas. Y también tenían propiedades que alquilaban, San Diego y Santa Cruz en Huamantla. El Colegio de San Francisco Javier tenía dos haciendas y un rancho. Y el Colegio de San Jerónimo, de todos los conjuntos, eran más pobres. Tenía cuatro casas que estaban construidas alrededor del conjunto del colegio. Y voy a hablar sobre ellos en un minuto. Tres ya estaban alquilados para generar ingresos y uno ya estaba en proceso de construcción. Y el Colegio San Ignacio tenía casas en Puebla y una casa con una huerta en el barrio de San Sebastián. Las casas de San Jerónimo. Bueno, creo que había cuatro. Esa es hoy en día una oficina que pertenece a la BUAP. Esa fue una de las casas. Esa es lo que se llama Casa Mendrugo, es un museo privado. Este también fue una casa construida por los jesuitas del colegio para alquiler. Y luego, al otro lado del cuadro, aquí están dos casas más que pertenecían al Colegio de San Jerónimo. Y esta casa, que tiene tres pisos, estaba en proceso de construcción al momento de la expulsión. Bueno, aquí está otra foto de la casa que pertenecía a la BUAP. Esa es la casa de Mendrugo y esa es adentro de la casa. Esa es la casa de tres pisos y aquí está la otra casa que perteneció al colegio. Las casas de San Ildefonso. Ese es el plano contemporáneo de San Ildefonso. La iglesia estaba al otro lado conjuntos. Esas eran las cinco casas aquí, que ocupaba esta parte del conjunto. Aquí. La Plaza San Roque. Aquí está Espíritu Santo. Y aquí está San Roque, que está ubicado, como digo, atrás de Espíritu Santo. Entonces, en estos cuadros acá, hoy en día, hay casonas coloniales que pertenecen a la BUAP. Entonces, seguramente una de estas fue que perteneció al Espíritu Santo. Y San Roque figura en la expulsión de los jesuitas, porque cuando llegaron los soldados el 25 de junio para despertar a los jesuitas, hubo dos de los jesuitas en el Espíritu Santo que eran dementes. Y en vez de expulsarlos,
fueron enviados acá a San Roque para recibir, bueno, tratamiento que pueden ofrecer en este tiempo. Ok, unos ejemplos de las haciendas. Primero vamos a hablar sobre medidas de grano. Una fanega era como 75 o 125 kilos. Y una fanega también es medida de tierra, quiere decir la cantidad de tierra que podría sembrar con una fanega de grano. Una carga como 103 litros. Esta es la hacienda de San José Osumbo, que perteneció al Espíritu Santo. Y todavía es una hacienda que funciona como propiedad privada hoy en día, pero todavía conserva elementos arquitectónicos. Estos son planos históricos. Esta es una fotografía histórica de la capilla jesuita. Eso es lo que existe hoy en día, el casco principal y la capilla jesuita. Eso es del inventario del momento de expulsión. Y esta hacienda fue dedicada a criar ganado mayor, principalmente. Y cosechaba maíz, habas, cebada, lentejas y tezcaquite. Hacienda Alfonsina, que está ubicada en Atlixco. Y hoy en día es como un centro de eventos. Estas son algunas de las ruinas de la hacienda. Y ese es el conjunto en el mapa Google. La hacienda Malucan, que está ubicada en las afueras de la ciudad de Puebla. Esas son fotos históricas del conjunto y la capilla jesuita. Aquí está el mapa Google del conjunto, que también es un centro de eventos. Este fue dedicado principalmente a ovejas, a criar ovejas. La hacienda Santa Lugarda. Aquí está el mapa. Aquí está la capilla que fue en construcción jesuita y el patio principal. Esas son fotos de la capilla y del conjunto principal. Y eso producía maíz, habas, cebada, pero también tenía ovejas, principalmente. Bueno, esos son los colegios de Puebla. Ahora vamos a hablar sobre el Colegio de San Francisco Javier, que está ubicado en Veracruz. Esta es una foto histórica de la iglesia y del colegio. Este es un mapa muy interesante, 1705. Fue preparada por un representante de la compañía del asiento, que es la compañía que tenía el contrato para importar esclavos a los territorios españoles. Y en este año, una compañía francesa tenía el asiento. Pues aquí está la ciudad, San Juan de Ulúa. Esos son detalles. Aquí está el colegio jesuita, que estaba ubicado aquí casi junto al mar. Ese es un conjunto muy interesante, Negrerí. Okay, so este fue el conjunto utilizado por la compañía de asiento para guardar los esclavos antes de su venta, porque Veracruz era el puerto principal en México para la importación de esclavos. El otro fue San Francisco Campeche, pero la mayoría de los esclavos entraron por acá, por Veracruz. Estos son planos históricos del colegio, de la iglesia y el colegio, que fue un conjunto más o menos pequeño. Tenía una iglesia más o menos de tamaño regular, pero un colegio más o menos chico. Tenía una hacienda, la hacienda San Juan Bautista. Nunca he podido ubicarlo, pero sospecho que está ubicado en Veracruz y fue donado en 1639. Los jesuitas establecieron su primer conjunto en el pueblo que hoy en día se llama La Antigua, que fue el segundo asentamiento de la ciudad de Veracruz. Y después, a fines del 16, Veracruz fue ubicado al sitio que ocupa hoy en día. Y los jesuitas establecieron su conjunto en Nueva Veracruz en 1608. Pero fue en una residencia, quiere decir que
no tenían misión educativa, sino establecieron una presencia en Veracruz. Cuando recibieron la donación de la Hacienda San Juan Bautista, fue convertida en estatus de un colegio con una misión educativa. Pero también tenía casas en Nueva Veracruz, por ejemplo, Calle de la Playa. Yo creo que esos son Calle de la Playa, Calle de la Compañía. Ese es un mapa de Veracruz de 1800 y identifica las calles en la ciudad. Entonces, el colegio tenía menos una casa en la Calle de la Playa, que fue precisamente esta calle de acá. Esta fue la ubicación del conjunto de la compañía Asiento, donde guardaban los esclavos. Entonces, al menos de una de las casas en esta calle acá perteneció al colegio, y yo sospecho que había más. Este es un letrero que identifica la ubicación de la calle de la playa. Luego está la calle de la compañía, que fue esta calle de acá, y tenía al menos una casa ubicada por acá. Ese es el letrero que identifica la calle de la compañía. Luego vamos a pasar al colegio de Chiapas. Y ese colegio fue establecido en 1680. Y como colegio tenía misión educativa. Lo que existe hoy en día del conjunto es la iglesia, que es un auditorio para una universidad. El resto del colegio fue demolido, y hoy en día la universidad que se dedica a estudios jurídicos ocupa el sitio del colegio. Tenía esta hacienda y tenía ganado mayor y caballos. Entonces se dedica a criar animales. Esta hacienda tenía también algunos animales, pero seguramente se dedicaba a producir maíz, trigo, cosas así. Y luego, esta hacienda, y el colegio tenía varias haciendas que producía cacao. Entonces, al momento de la expulsión, esta hacienda tenía más de 30.000 árboles de cacao, perdón, y más de 24.000 árboles frutales. Y esta, que está ubicado, ups, vamos a regresar acá. Esta que está ubicada casi con la frontera de Tabasco. Esa es una foto de la finca. Tenía árboles, más de 34.000 árboles frutales. Entonces, propiedades con producción muy especializada. Ahora un caso especial, Fondo Piadoso de las Misiones de California. Y muy rápidamente, la corona española intentó varias veces colonizar California, lo que hoy en día es Baja California, sin éxito. Y en 1685, tras el fracaso de la última colonia que estableció la corona, como quien dice, lavaron las manos de California. Entonces, los jesuitas, y fue precisamente Juan María Salvatierra, un jesuita italiano, que propuso un proyecto de que los jesuitas iban a establecer las misiones a su propio costo. Y finalmente esto fue aprobado por la corona, y empezando en 1697, los jesuitas establecieron misiones en California con sus propios fondos. Recibieron donaciones de haciendas, donaciones de dinero, donaciones de otras propiedades, y esto constituyó lo que se llamaba el Fondo Piadoso. Después de la expulsión, la corona confiscó el Fondo Piadoso y usó el dinero para poder pagar los costos de ocupar Alta California, establecer misiones y presidios en Alta California. Este es un mapa de Eusebio Francisco Kino, uno de los misioneros de fines del siglo XVII.
Y esta fue la última colonia establecida por la corona, San Bruno. Y ahí estuvieron 2 años y después ya no pueden seguir. Tenían varias haciendas, pero esa es la hacienda de Royal Sarco, que está ubicado en el estado de México, casi llegando al estado de Querétaro, y no muy lejos del pueblo de Acuico. Entonces, eso es un Google Map del conjunto. Esa es la capilla. Y todavía funciona como una capilla para el pueblo. Y ese es un croquis del conjunto de la hacienda. Esos son dos planos históricos del conjunto. Y el conjunto, con excepción de la capilla, es una ruina, como uno puede ver acá. Y aquí está una placa, una piedra con el símbolo de los jesuitas. Bueno, con esto doy las gracias por su atención a mi presentación. Aquí de nuevo, retablo mayor de la iglesia de San Francisco Javier en Tepoztlán, diseñado por Miguel Maldonado y Cabrera en los años 1760. Y espero que esto nos deje mucho tiempo para comentarios y preguntas. Pues muchas gracias, doctor Jackson. Y claro que sí, vamos a ver algunos de los comentarios. Pues muchas felicitaciones para nuestros ponentes. Hay también saludos que nos están viendo de diferentes partes de México y de otros países. Y pues les agradecemos mucho que estén con nosotros. Pues voy a ir ya hay bastantes preguntas, entonces voy a pasar inmediatamente a ellas. Para la maestra Julieta Pineda, Dolores Mota escribe varias preguntas, las voy a reunir en una sola, pues en una sola intervención. Ella comenta qué terrible nombre, la trata negrera. También me puede explicar en general la ley de las siete partidas y si existen contradicciones al interior de estas siete partidas y que parece que predominaba la donación en la gráfica y no la compra de esclavos. Eso es lo que nos comenta Dolores Mota. No sé si nos pudieras comentar algo, maestro. Sí, bueno, gracias Dolores por tus preguntas. Bueno, las siete partidas es una legislación de herencia romana que fue acuñada por el Reino de Castilla, pues que es el imperio que conquistó y colonizó la Nueva España y pues la América Hispana. Las siete partidas, en esa se justifica, en la época de Alfonso X, se justifica la esclavitud por una serie de razones, por nacer esclavo, por ser vendido por cometer algún delito, por guerra justa, entre otras, ¿no? Y entonces la esclavitud de los africanos quedaba justificada por la intervención y la de los portugueses en estos territorios. Entonces, hay contradicciones a los ojos actuales, podríamos detectarlos en cuanto en cuestiones religiosas, incluso jurídicas, pero pues muchas de esas contradicciones los jesuitas, en este caso particular, lo justificaban por la necesidad misma de atender sus actividades misionales, evangélicas, educativas y descuidarlas por estas actividades y por el descenso de la población indígena. Entonces, ¿qué quedaba? Pues recurrir a esta mano de obra y que, como les comentaba, era un uso recurrente aceptable en la época. No recu ¿Me podría recordar lo último de la pregunta? Sí, que en las gráficas que nos mostraste, dice que ella que pre pareciera que predominaba la donación y no la compra de esclavos. Sí, en la tabla que les mostré, en la gráfica que les mostré, solo hace referencia a las compras. Las donaciones no pasaban, ahorita no tengo el dato correcto, pero de una docena, una decena.
sea, eran pocas las donaciones de esclavos y sobre todo se hacían estas donaciones a los colegios para que los esclavos asistieran en los colegios, no en las haciendas. Incluso en esta documentación se señala que nunca se venda, anotaciones de ese tipo en el caso de las herencias o las donaciones, ¿no? Que no se venda, que sea para uso exclusivo de la sacristía, y eran casos contados, la mayoría pues fueron por la compra. Muy bien, muchas gracias. También Leonardo Pérez Cepeda pregunta, dentro de la amplia sociedad de castas de la época, ¿la compra y venta de esclavos solo aplicó a africanos y nativos americanos? Gracias, interesante tema. También pues hablábamos de esta cuestión de los asiáticos, que eran pues traídos igual por los portugueses, que desembarcaban sobre todo en las costas del Pacífico, y pues también se daba su introducción no tanto por el comercio legal, sobre todo se daba por la cuestión del tráfico, ¿no? Y que era sobre todo esta introducción y la esclavitud del indígena, pues a través de las leyes nuevas del siglo XVI, pues se prohibió tempranamente. Y en determinado momento, esa se podría leer como una justificación para la introducción de cada vez más africanos, porque la esclavitud del africano ya se ejercía en la península ibérica, ya había esclavos africanos, pero adquieren una mayor connotación en América tras la ocupación de tierras, el establecimiento de unidades productivas que hacían necesario su uso. Entonces, vemos, aunque fue prohibida estas cuestiones de hágase, pero no se cumpla, aunque fue prohibida la esclavitud indígena, continuó. Y hay estudios donde hasta el siglo XVIII todavía hay, pero muy escaso. Entonces, la que prevaleció fue del africano, y del africano, igual que los indígenas, venían de lugares diversos y riquísimos en términos de cultura del continente africano, ¿no? Así como acá hubieron nahuas, zapotecos, etcétera. Ya también tenemos a los bantús, a los angol, a los congo, etcétera. Una diversidad cultural importante. Sí, Voy claro a que comentar, sí. Alma, voy a comentar claro, algo sobre por eso. favor. Sí, pero a pesar de que fue prohibido, existía la esclavitud de los indígenas y siempre había una ficción legal que inventaban para justificar. Y hubo un caso en la frontera norte de Sonora. Existió un clase de indígenas que se llamaban Nícoras, que eran básicamente esclavos indígenas, que venían, que eran gentiles, que es que no eran cristianos, y fueron comprados por los españoles de los grupos indígenas del Río Colorado, como Quechan, por ejemplo. Y la justificación legal, la ficción legal fue, esos eran cautivos de guerra entre indígenas. Y si nosotros, de la bondad de nuestros corazones, no hubiéramos comprado esas personas iban a estar estos muertos. Entonces, existió este comercio de esclavos y negros desde fines del siglo XVII hasta fines del siglo XVIII. Y en los registros bautizados de las misiones en el norte de Sonora hay un registro de centenares de esos rescatados. Ese es el término que usaban. Fueron rescatados de las manos de los gentiles que iban a matarlos. Pero este fue un comercio de esclavos indígenas que, digamos, fue muy dinámica y muchas de las familias más ricas de la frontera tenían hijos en sus familias, en sus casas. Sí, así es. Bueno, para un poco complementar, como dice el doctor, pues sabemos que la conquista del norte, de lo que ahora es México, fue pues tardía, ¿no? Les costó mucho a los españoles conquistar y colonizar este territorio, y bajo ese argumento de guerra justa estaba legalizado pues estas poblaciones indígenas
ya en épocas tardías, bueno, que se podría pensar actualmente que son tardías, todavía existe, pero igual en el centro de México. O sea, son prácticas que prevalecen, aunque me va disminuyendo. Sí, claro, totalmente cierto, ¿no? Porque además, toda esta mirada que existe desde el México prehispánico, mucho antes de la llegada de los españoles entre Mesoamérica y Aridoamérica, ¿no? Estas dos grandes regiones, pues también habían enormes diferencias entre ellas. Y a lo largo de la historia así sucede. En México mucho se habla de la conquista de México 1521, pero esta tardaría muchísimos años, siglos incluso en llegar a la parte que conocemos como Aridoamérica y que es todo el norte, sur ahora de Estados Unidos y norte de nuestro país. Entonces, claro, por eso estos procesos son tan complejos y por eso a veces tenemos el dato de algún punto ya más investigado y demás, pero hay que ver que es una complejidad enorme, ¿no? A tratar de abarcar todos los territorios. Y por eso también la importancia de estos estudios, de estas investigaciones, porque tenemos cada vez más información. Como bien se decía, ya pues existen afortunadamente publicaciones y demás, pero son tantos, tantos los temas que nos faltan conocer con mayor detalle. A mí también me llama mucho la atención el tema de la esclavitud asiática, ¿no? Y claro que esto se dio también en los conventos femeninos, habían esclavas de procedencia asiática, aunque también ahí a veces es confuso porque en las crónicas aparecen como chinas, esclavas chinas, y a veces se les llamaba también así a quien tenía el cabello. Pues justo en México así se le llama el cabello, pues como muy, bueno, en México se llama chino, que es así como muy ondulado. Entonces también pudieron ser africanas, pero de que hubo esclavitud asiática la hubo. Y es otro tema también creo que muy interesante. Muchas gracias. También maestra Pineda le pregunta a Dolores Mota, ¿cuál es su opinión de los esclavos de Yanga, Veracruz? ¿No? Estos que se han hecho incluso, pues, investigaciones, libros y demás. Sí, bueno, es un acontecimiento, una historia de un pueblo importante, no solo para la historia de México y la presencia africana en México, sino también para el resto de América Latina y el Caribe, porque fue una rebelión, una negociación entre esclavos y autoridades que trascendió al punto de llegarse a crear, a configurar como pueblo libre, ¿no? En una época tan temprana, a inicios del siglo XVI, y un referente que sigue, pues, para todos los demás espacios. Se pensaría que no había comunicación o era escasa o que tardaba, que era un hecho, entre los diferentes espacios de los imperios ibéricos, pero había comunicación al grado de las rebeliones esclavas también, ¿no? Resonaba lo que pasaba en Haití, resonaba lo que pasaba en Yanga y los posteriores levantamientos de esclavos, ¿no? Y pues al grado de algo que no tenía contemplado, en nuestro caso la corona española, pues de darle la configuración como un pueblo, a semejanza de las repúblicas de indios y españoles que ya existían, y nos habla igual de la agregación de estas personas en la historia que no estaba en el mapa de la corona española, pero que su presencia justamente por diferentes medios se hizo presente, ¿no? Esa sería mi opinión. Gracias, Perfecto, Dolores. muchas gracias. Y es que miren, Alma, sí, claro, sí, luego. bueno, ya que mencionó Veracruz, ahí fue la sede de la primera canción que fue prohibida por la Inquisición en 1766, que fue un acto de resistencia cultural, porque en esa época Veracruz era una población, tenía una población principalmente, mayormente de gente de ascendencia africana. Y una población criolla muy pequeña. Y el Chuchumbé fue una canción satírica que criticaba las tres órdenes religiosas que estaban en Veracruz: a los franciscanos, mercedarios y al demonio de Jesuita, que fue del Colegio de San Francisco Javier. Y uno de mis intereses en Veracruz es justamente
de dónde eran los jesuitas en Veracruz en el momento de la expulsión, pero también en la canción. Y los jesuitas que estaban en el colegio, uno era nativo de Havana, en Cuba, que era también muy importante en el trato de esclavos en el Mar Caribe. Y cuatro eran nativos de la ciudad de Veracruz, en una ciudad donde había, digamos, muchas mujeres de ascendencia africana en una relación de poder muy desigual. Y la canción satírica critica específicamente la falta de moralidad sexual de los miembros de los tres órdenes. Una santa falsa va al convento de San Francisco para llevar pan y regresa con un niño que fue del hijo del padre. Y el padre de la Merced está en la esquina levantando su hábito, mostrando su chuchumbé. Y pueden imaginar qué quiere decir eso. Bueno. Sí, pues es que además fíjense que muchas personas en México creen que esta presencia no fue tan importante como la podemos ver hoy día en Colombia, cuando uno viaja a Cuba, no está clarísimo toda esta presencia de ascendencia afro. Pero pues en México no solo es la zona de de Veracruz, por ejemplo, ¿no? O regiones muy importantes en Guerrero, la Costa Chica, ¿no? En México, donde se ve esta presencia actual. Pero para el siglo XVII era una presencia enorme en la de población afro. Y quizás con todo el mestizaje fue que pues ahí se diluyó un poquito. Como les digo, hoy día no se nota esta presencia, pero hay investigadores que hablan de un 30% de la población total en esa época como población afro. Y pues eso es muy interesante, ¿no? Yo creo que pues sí, toda esta presencia en nuestra música, tradiciones, obviamente en la comida y demás, pues viene de esa... de ese periodo, y cuando se revisan también se analizan cuadros de castas y demás, pues ahí están todos ellos y toda esta descendencia que vino de importantísima esta raíz afro en nuestro país. Bueno, Luis Gómez también comenta, por lo que se entiende, es una pregunta, maestra Pineda, para usted, por lo que se entiende, Portugal era quien proveía la corona de Castilla de los esclavos. Así es, hasta 1640 es Portugal quien tiene el monopolio de la trata negrera y después, bueno, van a entrar los holandeses, los franceses, etcétera, los que proveían y tardíamente también los españoles. Ya la corona de Castilla también era quien participaba, bueno, no tardíamente, bueno, hablo del siglo XVIII. Finales del 18, principios del 19, también entraron al comercio negrero y de ello vemos más referencia precisamente en Cuba, ¿no? Pero pues principalmente para el siglo XVIII, siglo portugués. Perfecto. También Luis Gómez pregunta, ¿de qué A ver, territorios? Alma, Ah, sí. faltó también a una compañía inglesa que tenía el asiento después de la guerra de la sucesión española hasta la guerra del asiento. Y el asiento fue, digamos, una joya muy importante entre los países europeos. Y los ingleses querían eso como un parte del Tratado de Paz que terminó la guerra. Perfecto. Sí, pues también fíjense que pues a veces se piensa, ¿verdad?, que todos estos esclavos que llegaban hablaban la misma lengua, venían de las mismas regiones, pero era, por eso también volvemos a lo complejo de estos temas, porque venían de muchos otros, de muy diferentes sitios, ¿no? De culturas bien diferentes entre ellos, de regiones muy distintas. Y Luis Gómez, profesora, justo le pregunta, ¿de qué territorios o países actuales de África provenían la mayoría de esclavos que llegaban a América? Sí, para el caso novohispano y particularmente los que adquirieron los jesuitas, que es un reflejo, ¿no? De la presencia que hubo en Nueva España a principios del siglo XVI, no, a finales del siglo XVI,
venían de estos países que hoy sería Guinea, Guinea-Bissau, Senegambia, y pues eran los llamados Bran, los Biafra, los Xhosa, también venían de Cabo Verde, los Arará, Terranova, de San Tomé, y ya para el siglo XVII vemos pues la preeminencia de los que venían de esta región de los reinos del Congo y Angola, que son pues las reminiscencias culturales que más vemos en Nueva España, no, pero sí pues en Colombia, sobre todo en Cuba, no se diga, que son los que venían que hablaban el Kikongo, el Kimbundu, y que los jesuitas también tuvieron presencia en esas regiones, en ese colegio, y te hicieron, ¿no? Un trabajo misional importante. Y esta otra parte que también les comenté, que se llamaba la India de Portugal, que era no el extremo occidente, sino oriental del continente africano, en la puntita donde venían los que eran llamados cafres, los mozambiques, los esclavos de la India de Portugal, y por esta presencia justamente de los portugueses tenían pues ahí igual asentamientos, y se les llama así, pero su cultura pues todavía es una beta de investigación, ¿no? O sea, venían de espacios, de regiones culturales de la cultura bantú, pero pues hace falta mucha investigación para profundizar, así como se ha hecho en México la cuestión de los estudios sobre los pueblos indígenas, pueblos indios, después de la conquista, faltaría también profundizar en los estudios africanos que ya han comentado igual varias especialistas para ir completando poco a poco, ¿no? Que es un trabajo pues exhausto. Una gran Sí. tarea, ¿verdad? Sí, Así. al sur de Boca del Río, en Veracruz, hay un pequeño pueblo que se llama Mandinga. Eso fue también, especialmente a fines del siglo XVIII y el siglo XIX, fuente de esclavos. Sí. Sí, una presencia realmente muy importante aquí. También las fuentes. Si bien nuestros investigadores pues nos han mostrado, ¿verdad?, en archivos los documentos, por ejemplo, de la expulsión, planos antiguos, también adolecemos, ¿verdad? Luego de otras, de crónicas que nos encantaría tener, ¿verdad? Cómo era la vida, que ellos hubieran podido escribir, cuáles fueron sus experiencias durante el traslado, cómo fue su vida en estos espacios, pero pues desgraciadamente ahí la información es tan poca porque obviamente ellos no tenían posibilidad de acceso a todo esto. Tampoco pues hay muchas imágenes en pintura, porque siempre la pintura en esta época pues era carísima, estaba reservada a una élite. Entonces es un poco también, da mucha impotencia, ¿verdad? A veces en estos temas, porque no se tiene tanta información como pudiéramos tener de otros sectores sociales, ¿no? De esta misma época, por la misma condición que tenían estos grupos. Pero aún así, pues ya lo han visto ustedes, estas investigaciones también, qué interesante todo lo que han logrado rescatar y siguen rescatando, ¿verdad? En archivos y demás, y que nos van un poco, como decía la maestra Pineda, ¿verdad? Completando este gran rompecabezas que tenemos casi infinito sobre estos temas tan interesantes. Sergio Guerrero también comenta, la población es, pregunta, maestra Pineda, ¿la población esclava en edades mayores podían obtener su libertad? ¿Podían tener oportunidad de abrazar la religión o ser misioneros? Hola, Sergio, pues muy buena pregunta. Los jesuitas en particular conservaron a sus esclavos ya en edad mayor. Hablo de, por ejemplo, en esta hacienda de Santa Catarina de Guimarães, que pertenecía al Colegio de Guadalajara, de población de 80 años de mujeres y hombres. Que es una edad, pues, para la época ya muy elevada, porque las personas no llegaban
a tanta mayoría de edad. Entonces los jesuitas los conservaban y esa dinámica, esa política la veo igual en otras ingenios, naciones. ¿Y por qué los conservaban? Pues es una buena pregunta, porque otros propietarios obviamente o les daban la libertad o lo sí, les daban la libertad, pero los jesuitas los conservaban y tanto a los más pequeños como a los más grandes los tenían la idea de aplicarlos en actividades conforme a sus capacidades físicas. Estas esclavas, voy a hablar de las esclavas de 80 años, las podían ocupar como parteras, como las personas que adoctrinaban a personas más jóvenes, porque al ingresar a territorio católico de la corona española, se supone que ya eran cristianos, ¿no? Que ya habían sido, porque si no, pues eran enemigos de la fe, por lo cual los tenían que cristianizar. Eso no ocurría, pero dentro de las haciendas se procuraba esa salud espiritual. Entonces, no, por lo menos los esclavos de edad mayor que estaban en las haciendas no tenían otra oportunidad se va a oír un poco absurdo, pero de ascenso social. Tenían alimento, vestimenta, techo, pero hasta ahí. Ahora, la dinámica en los colegios noviciados era otra. Y no he encontrado un caso de que fuera un esclavizado consagrado, porque no tenían, jurídicamente no podrían tener acceso a estas órdenes mayores, a entrar en la compañía, no. Aunque no dudo que existiera y faltan hacer estudios al respecto. Muchas veces, que no hemos tenido noticia no quiere decir que no exista o que hay muchas veces que se rompe la regla y suceden cosas. Y yo creo que la falta de investigaciones es muchas veces lo que nos lleva a aseverar ciertas cosas de las cuales todavía no estamos seguros. Sí, No, totalmente. sí. Sí, En Roberto. las haciendas, la meseta del pueblo no empleaba esclavos, empleaba mano de obra indígena o de mestizos, pero en uno de los inventarios había una pareja de esclavos africanos que ya estaban, yo no creo que tenían esa edad, pero según tenían 60 años, un hombre y su esposa. La otra zona donde había muchos esclavos jesuitas era en la costa de Perú, donde había, por ejemplo, en Pisco y otros de los valles en el desierto de la costa de Perú, los jesuitas tenían haciendas que producían azúcar y aguardiente. Y sí hay estudios sobre los esclavos ahí en esas haciendas jesuitas. Muy bien, y pues para terminar esta primera ronda de preguntas en torno a la primera ponencia, y después ya pasar a las relacionadas con la ponencia del doctor Jackson, y que por supuesto, maestra Pineda, también si quiere hacer alguna acotación, con mucho gusto. Pues dos preguntas últimas. Una de Dolores Mota Hernández, que pregunta: ¿diferencia entre oro común, pago en la Nueva España, y el oro extranjero? Y Gabriela López de Lara dice: ¿en los inventarios de 1767 aparecen relacionados, o sea, una relación de estos esclavos? Para el caso de las haciendas del Colegio Zacatecas, no los encontré. Si nos pudiera a lo mejor orientar con algo de esto. Sí, gracias Dolores y Gabriela por las preguntas. Pues el oro común era la forma común de pago de uso de dinero en fluido, efectivo, de pago no solo de esclavos, sino de otros productos, ¿no? También había otras tasas, de pago, en la Nueva España y que va a cambiar. A Gabriela, los inventarios de 1767 sí
Obviamente, como cualquier otra propiedad de los jesuitas, importante porque si hablamos de población numerosa, tasar a estos esclavos. Para Zacatecas no encuentro, y ahí viene pues lo difícil, ¿no? De la dispersión de los y de la ausencia de fuentes, pero pues ese es trabajo de las y los historiadores indagar en todo posible. Para Zacatecas, pues sería muy recomendable pues acudir a los archivos parroquiales, que es un trabajo como más hormiga, pero yo creo que daría mucho para, no solo para los esclavos de los jesuitas, sino en general de los esclavos. Yo lo hice para acá, el caso de los esclavos del Colegio de Tepotzotlán. Y sí, es un trabajo hormiga donde te los vas encontrando, pero por ahí también te vas encontrando esclavos de otros propietarios, pero es un trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Y también pues en los archivos notariales, sin duda, no sé si el Estado actualmente cuente con o hasta qué periodicidad tiene, pero ahí también sería una buena veta de investigación al ya no posiblemente ya no existir los de la época de la expulsión. Muy bien, muchas gracias. Y Macario García Zeta, sobre ya la ponencia en torno a nuestro segundo tema del día de hoy, sobre este interior del mercado Abelardo Rodríguez, él dice, resguardo unos hermosos murales pintados por alumnos de Diego Rivera, son una joya. ¿No quieres comentar algo, Roberto? Sí, claro. Es, no exactamente en el mercado, sino a un lado, el mercado donde está el Teatro del Pueblo y donde está la Biblioteca Pública de Silvia Herzog, donde está la taquilla del teatro, hay murales también de estudiantes de Rivera. Y en el claustro y en el patio que está a un lado del teatro también, en uno de los pasillos hay murales de varios alumnos de Diego Rivera. Sí, claro, fue impresionante también, Roberto, ahorita que hablamos de esto, ver en ese mercado, ¿verdad? En esa arquitectura jesuita, los usos que se dan ahora y ver colgados estos vestidos, ¿verdad? De, pues sí, que hasta está en venta todo. Yo recuerdo, a mí me rompió el corazón, ahorita no vimos esas imágenes, pero este gran colegio jesuita en Veracruz, pues transformado al menos hace unos años que yo estuve por ahí, en una bodega de cervezas, imagínense. Entonces, con riesgos de que en un momento se incendie mucha basura y demás. Entonces, sí, de verdad es sorprendente hacer este rastreo tan interesante que hizo Robert de estos espacios, cómo están ahora transformados con aviones, con tanques, ¿verdad? Afuera, porque son espacios pues del ejército o, por ejemplo, mercados pues con numerosos usos, casi siempre en todos los sitios. Están como parte de las universidades actuales, ¿verdad? En los estados. El Colegio de Veracruz es muy triste su estatus ahorita. En 1915, después de la ocupación de Veracruz por las fuerzas de Estados Unidos, Victoriano, no, Carranza mandó extender la calle que hoy en día se llama Aquiles Serán, y este cortó en dos pedazos lo que era el colegio jesuita. El pequeño pedazo contiene un hotel y un restaurante y un bar. La otra parte, que conserva un parte de la iglesia, un parte del colegio, pertenece hoy en día al estado de Veracruz, pero está abandonado y está deteriorando rápidamente. Ay, sí, una lástima en verdad, ¿no? Sí. También Leonardo Pérez Cepeda comenta, el cineasta Steven Spielberg dirigió en 1997 la película Amistad, historia sobre los derechos humanos, la esclavitud, la supervivencia dura en el siglo XIX, ¿no? Bueno, pues estas películas contemporáneas sobre una mirada histórica que a veces, bueno, pues a veces está un poquito lejos de la realidad, pero bueno, algunas se han hecho, ¿no? Sí. Más cercana, ¿no? Esperanza Penagos comenta, a la expulsión de los jesuitas, los esclavos pasaron a la Junta de Temporalidades y fueron vendidos, traspasados, ¿o qué les ocurrió?
¿Han encontrado cuál fue su derrotero? ¿Hay investigaciones de qué sucede con los esclavos? Lo que Gracias. pasa, voy a contestar en parte luego, Julieta, para seguir. Los juntos de temporalidad fueron creados por el mando del rey Carlos III, y en la pragmática sanción que fue su decreto para expulsar a los jesuitas, él confiscó todas las propiedades jesuitas. Entonces, tarde o temprano, casi todas las propiedades jesuitas, no estoy hablando de los conjuntos, sino las haciendas, casas, etcétera, fueron rematados. Y el fin de rematarlos fue para cubrir los gastos de la expulsión, porque juntaron todos los jesuitas, los mandaron al puerto más cercano. En el caso de México, esto fue Veracruz, y algunos salieron por Guatemala y por Campeche. Fueron enviados hacia Europa, primero al puerto de Santa María, que está cerca de Cádiz. Después fueron enviados a los estados papales. Todo esto costó dinero. Y aparte de eso, la corona pagó una pensión a la mayoría de los jesuitas expulsos. No pagaba pensión a algunos extranjeros, o quiero decir, europeos, no españoles, pero sí pagaba. Entonces, eso fue el momento de las reformas borbónicas. Y digamos, la reforma más pesada fue la reforma militar, después de la derrota en la Guerra de los 7 años. Entonces, la corona, y aquí en México, esto fue en manos de José de Gálvez y Gallardo, estaban buscando la forma de cortar gastos y cubrir todos los gastos. Entonces, la expulsión fue una decisión del rey en España, pero tenían que buscar la forma de cubrir todos los gastos. De los jesuitas en Puebla, los juntaron y los mandaron en 3 grupos. Tenían que alquilar vagones para llevarlos a Veracruz. Movilizaron a casi 1,000 milicianos y tenían que pagar a ellos. Tenían que comprar comida para los jesuitas, que no incluía vino. Tenían que buscar el transporte para enviarlos a Europa, etc. Todo eso costó. Entonces, remataron todo para cubrir esos gastos. Ahora, Julieta. Sí, como mencioné al final de mi intervención, pues sí, fueron administrados con la Junta de Temporalidades y después vendidos, algunos junto con las haciendas, o sea, ya los incluían y otros por separado. Y eso fue a diferentes dueños, algunos los mismos oficiales de la Junta de Temporalidades, a otras órdenes religiosas y no ha sido muy estudiado como seguir la pista a dónde fueron en específico, pero existen indicios para el caso de Nueva España, unas investigadoras colegas del Estado de México en relación al ingenio de Charmolonga, lo que ahora es Malinalco, ahí se encontraba un ingenio. Y un levantamiento que hubo por parte, aprovechando o a partir de esa coyuntura de la expulsión, bueno, se van mis dueños, ¿qué pasa ahora conmigo? Aprovecho el espacio para huirme, para levantarme, para pedir cosas a las mejores condiciones de vida o la libertad misma a la corona española. Y eso mismo pasa en Chile, y también en Argentina, pero todavía no ha sido estudiado con mayor profundidad. Muchas gracias. Y pues miren, también Ángel Valdés pregunta al doctor Jackson, a moneda actual, pesos o dólares, ¿cuál colegio jesuita fue el más rico? Más rico, ¿en qué sentido? ¿Que tiene más propiedades? Exactamente, riqueza económica. Bueno, los dos más. Yo diría que el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo y el Colegio del Espíritu Santo. Nuestro colega Emilio Resendez ha estudiado las haciendas que pertenecían al Colegio de
de Zacatecas, y esas eran propiedades muy grandes y también tenían valor de miles de pesos. Pero esos dos colegios. Muy bien, muchas Sí, yo gracias. también Sí. coincido con el doctor Jackson porque pues viendo, analizando pues la cantidad de propiedades y también los estudios que ya se han hecho en particular, sí tenían cierta estabilidad económica, o las haciendas del Colegio Máximo, tenemos pues la Hacienda de Santa Lucía, estos ingenios poderosísimos del Valle de Amilpas y también los del Espíritu Santo que coinciden con estas dos ciudades importantes, ¿no? Donde hay un flujo comercial, donde hay una presencia española y donde hay españoles, pues hay una capacidad de inversión en todos estos espacios y de donación. En el caso de los jesuitas, ¿no? Hay una más posibilidades de expansión. Entonces, aunque obviamente sufrieron sus crisis económicas de funcionamiento, porque tampoco, yo soy de la opinión que tampoco hay que como idealizar la administración jesuita, porque también vemos, ¿no? Historias, procesos, momentos en las que se las vieron grises, diríamos por aquí en México, ¿no? Pero sí serían los más, y prueba de ello, pues son los recintos, ¿no? Que ahora existe, que ahora podemos ver algunos de ellos, como muy, muy amablemente nos ha mostrado el doctor Jackson, y que persisten, ¿no? Todavía existe mucho de la hacienda Jalmalonga. Tengo fotos, pero no lo incluí en la ponencia. Existe todavía la capilla, que es la iglesia parroquial del pueblo. Existe gran parte del conjunto. Y la ex hacienda y mucha de la tierra alrededor de Jalmalonga, Malanaco, pertenece a un expresidente de México, que por un tiempo era un residente de Irlanda. Pues sí, todo hacer este rastreo, ¿verdad? De todo lo que ha ocurrido con todos esos, Sí, ¿no? exacto. Pero sí. Espacios jesuitas. Sí. Miren, pues el tiempo está ya apremiando. Les vamos a hacer llegar a nuestros ponentes del día de hoy todos sus comentarios, sus preguntas. Muchas de ellas pues han sido contestadas pues en otro momento. Pero también pues agradecerles mucho a las personas que nos ven desde otros países de América Latina. Y por supuesto, por eso es este espacio y por eso nos interesa mucho una mirada más amplia, ¿verdad? De todo lo que fueron estos temas. Y pues trataremos de seguir integrando integrar también estas regiones, porque también esos estudios comparativos son fundamentales para enriquecer nuestra perspectiva, ¿no? Jorge Olave justamente dice, excelente tarde. ¿Saben los ponentes sobre haciendas jesuitas en Nueva Granada, sobre el uso de esclavos? En Nueva Granada, ese virreinato tan importante que ahora, pues, fundamentalmente Colombia, Venezuela, ¿no? Muy interesante este tema, gracias. No sé si pudieran comentar algo sobre esta región. Y pues ya en la mesa primera, me parece, el primer día del coloquio, ya el compañero que habló sobre Nueva Granada hizo alusión pues a los estudios de Germán Colmenares, que habla obviamente sobre las haciendas jesuitas en un apartado, o un apartado sobre los esclavos. Más recientemente, pues Adriana Maya, igual un poco sobre los esclavos de los jesuitas, y también Cristina Navarrete, que desgraciadamente hace poco falleció, también tiene estudios sobre los jesuitas, sobre todo en esta parte de Cartagena. Yo creo que hace falta estudios sobre la región del Valle del Cauca, de Popayán. En las minas sobre todo, pero hay estudios. Muy bien, muchas gracias. Sí, Sí, en la perdón. semana pasada fue la presentación sobre Nueva Granada hecho por Julián. Hay un libro que fue publicado hace mucho, en el siglo pasado, sobre la región de Chocó, que es también en Colombia, que fue una zona de explotación
de minas de oro y que empleaba también mano de obra esclava. Entonces, sí, Cartagena obviamente era el otro puerto importante en el trato de esclavos y en la ponencia de Julieta ahí tenía un dibujo de Pedro Claver, que fue jesuita en el siglo XVII, que trataba de evangelizar a los esclavos que estaban entrando. Sí, totalmente. Y pues fíjense que justamente pues la semana que entra tendremos aquí la participación también de España, ¿verdad? De todos estos temas del noviciado de allá que estaba en España. Y pues sí, creo que esto también, este tipo de coloquios, pues nos ayudan mucho a ver esta mirada, ¿verdad? Más general, no quedarnos que es importantísimo, por supuesto, pero sí tener una mirada como comparada, ¿verdad? ¿Qué pasa a nivel global con esos espacios que siempre además están en constante comunicación? Y también comentarles que en el próximo mes, el curso del próximo mes sobre estos archivos tan importantes que hay en el Estado de México, van a estar con nosotros pues las investigadoras que han estado durante décadas trabajando estos archivos, donde hay noticias bien interesantes, como decía la maestra Julieta Pineda, y ese va a ser el tema del próximo mes, la riqueza de este archivo del Estado de México. Aquí los esperamos con mucho gusto. Y pues ya les haremos llegar todos sus comentarios, las felicitaciones, ¿verdad? Muchas felicitaciones a nuestros dos ponentes, por supuesto, y pues nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Ya el tiempo pues ha llegado, ¿verdad? Pero realmente pues muy, muy rica su participación. Y les agradecemos mucho, en verdad, les agradecemos mucho que nos hayan compartido pues todas estas investigaciones que ustedes han realizado por años, por años, por años, y que hoy quieran compartir con todos nosotros. Muchas gracias, maestra Julieta Pineda Altillo. Muchas gracias, Robert Jackson, por estar una vez más con nosotros. Y pues también agradecerle también todo su entusiasmo siempre para impulsar este evento que ya desde hace varios años tenemos en el mes de marzo, ¿no? Sobre la Compañía de Jesús, porque pues son muchos los temas, son muchos los investigadores, por fortuna, que están trabajando en torno a la Compañía de Jesús. La próxima semana tendremos el cierre de este coloquio que ha sido tan interesante y pues los esperamos con el mismo ánimo de siempre y pues muchas gracias de verdad por estar acompañándonos. Gracias, muchas gracias profesores, gracias por estar con nosotros. Gracias, un abrazo y un gusto estar con ustedes. Gracias por su presencia y hasta la próxima semana. Claro que sí, nos estamos viendo la próxima semana en la misma hora, a las 11 de la mañana. Y gracias. Hasta pronto. Gracias.